Ayer por la tarde se celebró en Madrid la conferencia del presidente Puigdemont, vicepresidente Junqueras y conseller Romeva. Una conferencia que el presidente de la Generalitat de Cataluña había solicitado realizarla en esta Cámara como Cámara Territorial, pero la mesa del Senado se opuso. En el Senado se han realizado todo tipo de actos, incluso catas de vino, como ha dicho esta mañana Joaquín del Partido Nacionalista Vasco. Incluso se han permitido catas de vino, pero no se ha permitido hablar de democracia. No nos extraña, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el presidente de la Comisión de Comunidades Autónomas insultó a los independentistas catalanes calificándonos de pirados y desviados, y su grupo parlamentario en este momento todavía no ha movido pieza. Afortunadamente, la alcaldesa de Madrid, no independentista, pero de convicción democrática, recibió y acogió a los representantes del gobierno catalán y permitió la celebración de la conferencia Un referéndum para Cataluña, invitación a un acuerdo democrático en el Ayuntamiento de Madrid. Señor Rajoy, usted estaba invitado y, como siempre, esquivó el diálogo, esquivó conocer de primera mano, de mano del gobierno catalán, la situación actual en Cataluña, esquivó la invitación a un acuerdo democrático, prefiere imponer que escuchar. Esto es lo que entendemos nosotros. Usted, si no recuerdo mal, citó textualmente en su discurso de investidura, al cual también recordó ayer el presidente Puigdemont, el problema catalán es el reto más grave que tiene planteado España actualmente. Si reconoce usted que hay un problema y encima considera que es el problema más grave que actualmente les acontece, afróntelo. Simplemente es cuestión de voluntad política. Señor Rajoy, le preguntamos a usted, ¿cuál es la voluntad real del presidente del Gobierno respecto a la demanda mayoritaria del pueblo catalán de decidir su futuro en un referéndum? ¿Están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar? Gracias. Muchas gracias, senadora Cortés. Solamente una precisión, senadora Cortés. La mesa de esta Cámara tiene absolutamente convicciones democráticas. Señor presidente del Gobierno. Señor presidente del Gobierno. Gracias, señor presidente. Bien, señoría, muchas gracias por su pregunta. Conoce sobradamente mi respuesta. En un tema como el que nos ocupa, pues el presidente de Gobierno no debe cambiar de criterio. Eso sí que sería preocupante. En cualquier caso, se la voy a recordar. Mi voluntad es atender las necesidades reales de Cataluña y de los catalanes. Es mi voluntad y, además, es mi obligación, que son dos cosas diferentes. Y, sinceramente, creo que estamos haciendo cosas muy positivas para Cataluña mientras otros se dedican a otras diferentes. En el año 2012, Cataluña, como, por cierto, buena parte de España, estaba en una situación límite, con recesión, con pérdida diaria de empleos, con problemas de competitividad, con desequilibrios macroeconómicos, con una buena parte de sus instituciones financieras en una situación prácticamente imposible. Hemos tomado muchas decisiones, hemos tenido que hacer muchas cosas y hoy todo ha cambiado de una manera absoluta. Hay crecimiento económico, hay empleo y, sobre todo, hay exportaciones, hay una situación económica diferente. Por otra parte, hemos ayudado a la Generalitat. Yo recuerdo que cuando llegamos al Gobierno a finales del año 2011, la Generalitat estaba, como usted muy bien sabe, prácticamente en situación de quiebra. No podía financiarse, solamente podía acudir a los bonos patrióticos, pagaba el 7,75 de intereses al año, los servicios públicos se podían atender con dificultad, no se pagaba a los proveedores. Pues bien, tomamos muchas decisiones que creo sinceramente que fueron muy positivas para los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Seguimos invirtiendo en infraestructura, en I+D+I, como siempre hay opiniones y discusiones sobre si se invierte mucho o poco en Cataluña y en cualquier otro lugar, pero creo que hemos hecho cosas positivas a lo largo de estos años. Yo creo que esto a usted no le parece muy importante, a mí sí, porque esto a lo que acabo de referirme es
la vida de la gente y forma parte de mi manera de entender la política. Trato de solucionar problemas, señora senadora, y no de crearlos. Otros, pues, prefieren apelar a las divisiones, generan inestabilidad, frustraciones muy graves para una buena parte de la población. Yo nunca voy a hacer eso. Yo estoy dispuesto a hablar de todas las cosas que sean razonables. Lo que no estoy dispuesto a hablar, señora senadora, es con quien, en el caso de que yo no haga lo que él diga, me amenaza con una ley de transitoriedad jurídica para irse de España y para hacer uno de los mayores disparates que se ha anunciado en muchos años. Un presidente del Gobierno, señora senadora, no, ni un presidente del Gobierno, ni nadie, no pueden aceptar chantajes y no lo vamos a hacer. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Senadora Cortés. Señor Rajoy, por lo que veo, todavía no nos ha contado su propuesta, pero sí que su vicepresidenta nos la dio. Y la propuesta de la vicepresidenta fue que nuestro presidente venga a las Cortes Generales a presentar su propuesta y que nos sometamos a la mayoría absolutísima del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Recuerde, señor Rajoy, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, después de ser aprobado por el Parlament català, se debatió en Cortes y allí nos lo cepillaron. El 18 de junio del año 2006, el pueblo catalán lo votó mediante un referéndum con carácter vinculante. Más tarde, el Partido Popular, su partido, impugnó 114 artículos y el Tribunal Constitucional sentenció el recorte del Estatut. Por este motivo, ahora nos encontramos en esta situación, por este. Hemos solicitado más de 15 veces, por los trámites parlamentarios oportunos, los cambios legislativos para que se pueda realizar una consulta al pueblo de Cataluña sobre si quiere continuar formando parte del Estado español o si prefiere una República Catalana independiente. Y ustedes han contestado más de 15 veces que no, a que la ciudadanía de Cataluña no pueda votar en el marco de la legalidad. Y esperaban que nos conformaran, que nos conformáramos y que todo continuara igual y que aceptáramos su España radial, su España centralista, su España expoliadora. Pues no, no nos conformamos ni no nos conformaremos, porque si el pueblo de Cataluña es mayoritariamente independentista es porque durante décadas nos han demostrado la imposibilidad de cambiar España y que el Estado español sea otro del que actualmente es. Señor Rajoy, la mejor respuesta es poner las urnas y que el pueblo decida. En Cataluña hay una inmensa mayoría dispuesta a votar y a esto se le llama democracia. Y algunos votarán que sí y otros votarán que no, pero votaremos. Yo le digo que yo estaré en mi derecho de votar que sí y quizá el señor García Albiol estará en su derecho de votar que no. Y si hablan ustedes de diálogo y hablan de democracia, pues hagan una cosa, anulen todos los procesos judiciales interpuestos y sentémonos a hablar de gobierno a gobierno, de gobierno catalán a gobierno español. Usted siempre habla de legalidad. Señoría, guarde silencio. Queremos hacer el referéndum con toda legalidad, pero ustedes se niegan a cambiar la legalidad española para que sea posible en base a su legalidad. Pero nosotros tenemos la legitimidad del Parlament de Cataluña para hacerlo en base a nuestra legalidad. Y ante el choque de legalidades, nosotros seguimos hablando de voluntad política y de diálogo. Pero si ustedes se niegan a esta voluntad política y al diálogo, nosotros no podemos ni queremos renunciar al mandato del pueblo que nos eligió. ¿Hasta dónde está dispuesto, señor Rajoy, a llegar para parar el referéndum? Desimputen a los imputados por la democracia, desimpútenlos. Fíjense, mientras sus amigos están procesados por corrupción y que cada día va en aumento, los nuestros están procesados por querer poner urnas y por redactar una constitución. Mas, Ortega, Rigau, Forcadell, Simó, Corominas, Nuet y Barrufet. Desimputen a los imputados por la democracia. Señor Rajoy,
todo así, nos veremos en las urnas este otoño. No hay ni un paso atrás, ni uno. No nos lo impedirán ni ustedes, ni el Tribunal Constitucional, ni todos los artilugios que utilicen en su contra. Vaya terminando, señoría. Voy terminando. Aún así, estamos dispuestos a negociar, como siempre lo hemos estado. De hecho, termino, presidente, esta misma mañana el Govern de la Generalitat de Catalunya ha acordado solicitar formalmente al Gobierno del Estado español la apertura de las negociaciones sobre los términos y las condiciones para celebrar el referéndum. Se lo pregunto de nuevo, ¿están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Gobierno de Cataluña para que los ciudadanos de Cataluña puedan votar? Y añadiré más. Termine, señoría. Usted, termino. ¿Es consciente que las mayorías políticas de Cataluña y las del Estado español son completamente diferentes? Y no ahora, sino de forma sistemática. Esperamos una respuesta a la altura de la pregunta. No la esquive, señor Rajoy. No esquive la pregunta. Gracias. Muchas gracias, senadora Cortés. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora Cortés. Usted puede tener una opinión y yo puedo tener otra distinta, espero. Pero a lo que usted y yo y todos estamos obligados es a respetar las normas, las leyes, el sistema democrático y el Estado de Derecho. Señoría, usted y ustedes lo que pretenden es saltarse la ley, es lo que pretenden, y además pretenden que me la salte yo, que soy el presidente del Gobierno, que la incumpla yo, que soy el presidente del Gobierno, para hacer lo que usted dice que yo tengo que hacer, con lo que por otra parte no estoy de acuerdo. Esa es exactamente la situación. ¿Qué diría usted si yo me saltara la ley porque lo estimara oportuno y conveniente para hacer algo que a usted no le gustara? Pues diría lo sensato y lo razonable, que era intolerable lo que había hecho el presidente del Gobierno. Mi posición es la siguiente, usted y yo tenemos que hacer lo mismo, que es cumplir la ley, porque eso va indisolublemente unido al concepto de la democracia, que es lo que parece que hay todavía gente que no ha sido capaz de comprenderlo. Y si la ley no les gusta, ustedes tienen perfecto derecho a cambiarlo, perfecto derecho a cambiarlo. Y para eso deben ustedes hablar con quien puede hacerlo. Y quien puede hacerlo es el Congreso de los Diputados, donde hay 350 diputados. Yo no sé qué van a votar los del Partido Popular, ni los del Partido Socialista, ni los de Ciudadanos. Hombre, me parece más razonable que si la mayoría tiene una posición, salga adelante la posición de la mayoría y no de la posición de la minoría, porque ese es un extraño concepto de lo que es una democracia. Lo que yo le he dicho al señor Puigdemont es algo que es de libro. Que vaya y le diga a los 350 diputados que son los que pueden abrir la posibilidad de que su planteamiento y el del señor Puigdemont salga adelante, que los convenza. Y creo que es bueno y positivo que vaya a debatir y que vaya a dialogar para ejercer liderazgo, para decirle a todos, al conjunto de los españoles y al conjunto de los catalanes, que está convencido de que lo que él plantea es lo bueno y lo positivo para todos y que por eso es capaz de ir allí a dar la cara y a debatir. Yo, desde luego, si va el señor Puigdemont, debatiré con él y lo haré con mucho gusto. Y espero que tenga la valentía, la determinación y el coraje de hacerlo. Y luego espero también que nos explique a los 350 diputados la amenaza que supone la ley de transitoriedad jurídica. Es decir, si no hacemos lo que dice el señor Puigdemont a ustedes, no nos preocupa nada, es lo que han dicho. Por una razón, vamos a sacar esta ley, que es uno de los mayores disparates que yo he visto en los años de democracia que existe en España. Es que es una cosa de puro sentido común. Pero además, esa ley se pretende aprobar en 24 horas, porque ustedes han reformado el reglamento de la Cámara en una de las mayores cacicadas que he visto en mi vida, para que en 24 horas se apruebe una nueva Constitución para un país. Por favor, señoría, ¿conoce algún país, por favor, conoce algún país en la historia de las democracias en el mundo, alguno, dígame uno, me refiero a democracias, en la que alguien plantee que en un día, va a aprobar una Constitución, lo va a hacer sin debate, sin que la oposición pueda decir nada, liquidando la unidad nacional, siglos de historia de un país? Mire, esto solo pasa en las peores dictaduras, pero España de momento es una democracia y un Estado de Derecho y lo vamos a preservar.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Preguntas para el señor ministro de Justicia.